Buenos días. A nombre de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, del Instituto de Física y Matemáticas y de la Jefatura de Matemáticas Aplicadas, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del Tercer Congreso Internacional en Modelación Matemática. Hoy nos acompañan distinguidas autoridades y personalidades en esta ceremonia de inauguración. La doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. El ingeniero Manuel Martín Aguirre Ramírez, presidente municipal de Huajuapan de León. El doctor Agustín Santiago Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. La doctora Alicia Santiago Santos, directora del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. El doctor Franco Barragán Mendoza, jefe de la carrera de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la licenciatura de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. El doctor Sergio Palafox Delgado, presidente del Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional en Modelación Matemática. Un fuerte aplauso para todos en conjunto, por favor. Gracias. Le pedimos ahora al ingeniero Manuel Martín Aguirre, presidente municipal de la ciudad de Huajuapan de León, nos dirige unas breves palabras como bienvenida al evento y a la ciudad de Huajuapan de León. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con respeto a los integrantes de la mesa del presidio y a todos quienes el día de hoy van a tener una participación o en estos días van a tener una participación importante, pues mi reconocimiento y aprecio. Quiero decirles que este tipo de actividades que la Universidad Tecnológica de la Mixteca realiza, entiendo que en este congreso o estos congresos que los hacen cada dos años, ya el tercero en esta ocasión, pues implica un trabajo de organización muy importante, un trabajo en el que la presencia de personalidades tan importantes que tienen que ver con el ramo de las matemáticas, pues hacen que sea un particularmente evento de esta talla internacional que pone la mirada de todos los países en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, particularmente reconociendo el trabajo y esfuerzo que encabeza el doctor Modesto Seara Vázquez, quien con ese liderazgo que tiene ha mantenido al sistema de universidades del estado de Oaxaca en una posición que es reconocida internacionalmente. Esto respaldado por el trabajo del día a día de cada uno de los investigadores, profesores que en las diferentes universidades imparten sus cátedras. Quiero darles la bienvenida a quienes a partir de hoy estarán realizando diferentes ponencias que van en pro de abonar al conocimiento que van adquiriendo quienes son estudiantes, pero quienes también son profesores, investigadores, visitantes de otras universidades, de otros estados, de otras regiones, y que con muchas ganas han esperado este tercer Congreso Internacional de Modelación Matemática. Les auguro lo mejor, como cada actividad, cada evento que realiza el sistema de universidades del estado de Oaxaca, pero particularmente la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Sean bienvenidos todos. Le envío por favor un saludo al doctor Modesto Seara Vázquez y decirle que con esto pone en alto el nombre de nuestro estado de Oaxaca, pero particularmente el nombre de Huajuapan de León, en donde está la madre de todas las universidades del sistema de universidades, que pues orgullosamente digo, soy egresado de esta universidad y me da mucho gusto poder ser partícipe de estos eventos. Muchas gracias, enhorabuena y mucho éxito.
establecer lazos académicos entre los investigadores de diferentes lugares del país y del mundo es una manera de avanzar en la creación de la ciencia y la tecnología. Este es uno de los principales objetivos que se persiguen en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en el Instituto de Física y Matemáticas y en particular en la Jefatura de Matemáticas Aplicadas. Escuchemos el mensaje del doctor Sergio Palafox Delgado, presidente del Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional en Modelación Matemática. Buenos días, gracias por su presencia. Buenos días, distinguidos personalidades de Presidium. Se sabe que los eventos y reuniones académicas juegan un papel fundamental en la formación profesional de los estudiantes y son una importante fuente de motivación, actualización y aprendizaje para todos los participantes. Así, teniendo en cuenta la importancia de la matemática y sus aplicaciones, de su difusión, divulgación e impulso, de la investigación en la modelación matemática, la UTM, en coordinación con la UMPA, UNITMO, inicia la organización y realización de congresos internacionales de modelación matemática. En 2014 se realizó el primer congreso, posteriormente, 2 años después, el segundo congreso, y este año corresponde al tercer evento. Al igual que en los eventos anteriores, la temática de esta edición se enmarca en la modelación matemática, abarcando áreas de conocimiento tales como ingeniería, ciencias sociales, biomatemáticas, entre otros. En este evento, este evento está dirigido a todas aquellas personas con formación académica o que se encuentran estudiando áreas afines. Además, para todos aquellos interesados en la modelación matemática y sus aplicaciones matemáticas, algunos de estos objetivos son divulgar y promover la aplicación de las matemáticas en otras ciencias, dar a conocer los avances más recientes del área de modelación matemática, fomentar la investigación y fortalecer la vinculación entre estudiantes, investigadores e instituciones en áreas afines, impulsar la vinculación del sector académico en los sectores productivos. De antemano, agradecemos a todos los participantes por brindarnos un espacio dentro de su apretada agenda y aceptar ser parte de este evento. Esperamos que su estancia sea grata en nuestra institución y resultado de este congreso se creen nuevos lazos de trabajo académicos para el futuro. Agradecemos a todos los que han hecho posible la organización de este evento, estudiantes, profesores, personal administrativo, autoridades de nuestra institución y también agradecemos al Ayuntamiento, a la SEP, a la Sociedad Matemática Mexicana y a la Universidad Tecnológica por el apoyo económico para la elección de este evento. Finalmente, se espera que durante estos días se tengan jornadas cuya dinámica se centre en el diálogo, en el intercambio de ideas y experiencias y ante todo en intensificar las inquietudes para continuar el intercambio de ideas y experiencias y ante todo en intensificar las inquietudes para continuar la búsqueda del conocimiento matemático y su aplicación. Además, esperamos que disfruten su estancia y conozcan parte de la cultura de la región mixteca, de este hermoso estado de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Modelación Matemática. Hablar de modelación matemática en nuestros días es hablar de solucionar problemas del diario acontecer utilizando a las matemáticas como herramienta principal. Escuchemos de la voz de la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, su idea al respecto. Buenos días, es un honor estar acá, me encanta que el auditorio esté tan lleno, eso es así como muy emocionante. Les quería decir un poco mi experiencia en esto de las matemáticas aplicadas. Cuando yo estudié la carrera hace unas semanas, no se preocupen, acabé hace poquito,
La verdad, en México se veían muy mal las matemáticas aplicadas. O sea, la visión de las matemáticas era, tenía que ser pura, uno tenía que hacer una investigación súper teórica, hacer álgebra de conglomerados, no sé, o sea, cosas así con unos nombres muy raros, o álgebras salvajes. Es así, eso existe, ¿eh? no me lo estoy inventando. Y eso de hacer cosas aplicadas se veía muy mal. Esto es una muestra de que en México estamos evolucionando en una buena dirección. Las matemáticas puras son necesarias, son muy interesantes, pero también las aplicadas. Y en las matemáticas aplicadas hay matemáticas de muy alto nivel, hay problemas muy, muy interesantes. Las matemáticas son matemáticas, no importa si se aplican o no. Lo que no puede ser es que se vean mal las matemáticas aplicadas. Y esto es una muestra de que estamos cambiando. Generacionalmente los jóvenes ya han dicho, no, eso de las matemáticas solo puras son las buenas, no es cierto. Hay de todo, afortunadamente la diversidad nos enriquece. Y esto es una muestra de que vamos por un muy buen camino. Hay matemáticas muy duras en las matemáticas aplicadas, pero son pues, también muy bellas y muy interesantes. Hay mucho por hacer, hay muchísimos problemas en los que hay que trabajar en el desarrollo de las matemáticas en el mundo, en la solución de problemas en nuestro país. Entonces, pues qué bueno que nos acompañan, qué bueno que la Universidad Tecnológica de la Mixteca está haciendo este esfuerzo enorme para traer a todos los ponentes que trae, ha traído ponentes extraordinarios en esta ocasión y en otras. Entonces, bueno, pues felicidades, gracias por recibirnos en Huajuapan y pues éxito en estos dos días. Bien, solicitamos al doctor Agustín Santiago Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, nos dirija unas palabras e inaugure nuestro tercer Congreso Internacional en Modelación Matemática. Muy buenos días a los miembros del Presidium. Agradecemos que nos acompañen, presidente y presidenta de la Sociedad Matemática. Sean bienvenidos a esta, la Universidad Tecnológica de la Mixteca. También pues les extendemos esta cordial bienvenida a todos los participantes, tanto conferencistas como estudiantes, y obviamente a todos los estudiantes también de nuestra casa de estudios y profesores, todos sean bienvenidos. Y reciban un cordial saludo del doctor Modesto Ciara Vázquez, rector de nuestra Casa de Estudios y del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Por cuestiones de salud, él no pudo acompañarnos. La semana pasada él tuvo una situación en la que fue sometido a una intervención. Afortunadamente todo salió muy bien y él pues ahorita está pues en recuperación. Como saben, pues el doctor Modesto Sierra Vázquez pues ya es una persona pues fuerte, pero también con un gran entusiasmo, y él lamenta mucho el no poder estar aquí en este evento. Él tenía planeado estar junto con el gobernador, dado que se piensa inaugurar uno de los campus que va a estar en Juzclahuaca, y pues él estaba más que animado. Como sabemos, a él le fascinan las matemáticas, aunque pues él es del área de derecho, pero pues siempre que platicamos, siempre nos comenta de las últimas líneas de la frontera del conocimiento en matemáticas, y pues es un férreo impulsor de las matemáticas en el Estado. Como ustedes saben, pues él también lo ha mencionado, él considera que los estudiantes oaxaqueños, su cerebro está codificado para resolver problemas de matemáticas. Y él mencionaba que pues considera que esto puede ser debido a que muchos de los jóvenes pues desde pequeños tienen que verse forzados a hablar más de un idioma y obviamente pues a realizar algunas tareas múltiples que a lo mejor en otras regiones no lo hacen los demás jóvenes. Y
Él considera que gracias a todo esto, pues su cerebro se va codificando de tal manera que cuando empiezan a estudiar matemáticas, pues le pueden entender muy bien. Este tercer Congreso Internacional de Modelación Matemáticas, pues lo que busca es seguir impulsando esta área, tanto en Oaxaca como en el país. Ayer que platicaba con algunos de los invitados, pues les hacía referencia que tenemos pues ya cerca de 32 matemáticos en nuestra casa de estudios y algunos otros más que son de otras áreas, como de física y áreas afines, en donde los problemas que se están resolviendo son problemas matemáticos, obviamente aplicados para modelar algunos fenómenos, llámese biológicos, químicos o físicos, y que obviamente, pues, si no estuvieran estas herramientas, pues sería muy complicado poder encontrar soluciones y obviamente pues resolver algunos problemas tanto tecnológicos como que impactan en la sociedad. De ahí la importancia de esta área de las matemáticas y que cada vez más personas podamos estarnos enfocando a atender y resolver este tipo de problemas. De ahí también que se vuelva pues más que importante que los estudiantes puedan desde su temprana edad empezarse a involucrar en estas actividades. No dudo que los conferencistas que en esta ocasión nos acompañan son expertos en las áreas que desarrollan y que van a transmitir y a dejar huella en cada uno de ustedes para que se puedan interesar en cada una de estas líneas que ellos nos vienen a compartir. Esperemos que ustedes puedan también aprovechar esta oportunidad y sobre todo que puedan pues establecer lazos de amistad y por qué no que en algún futuro se puedan estar desarrollando actividades conjuntas. Estos eventos siempre una de las actividades colaterales que siempre nos dejan pues son las colaboraciones que estudiantes a lo mejor puedan desarrollar temas de tesis o continuar con estudios de posgrado. Entonces esperemos que ustedes pues se sientan con esa confianza de acercarse a los invitados que nos van a compartir sus conferencias y que también ellos a su vez pues puedan sentirse a gusto y pues poder tener esta apertura para con los estudiantes. No me queda también más que agradecer a todos los organizadores y esperemos que este evento pueda cumplir con todas las expectativas que se tienen y que también podamos pues aprovecharlo y poder seguir participando. Agradecemos, como se mencionó previamente, a la Sociedad Matemática por el apoyo y esperemos que de aquí en adelante también podamos seguir caminando juntos en cada una de las actividades y proyectos que se embarque pues, el sistema de universidades aquí en el estado de Oaxaca. Por lo que les voy a pedir que se puedan poner de pie. Bueno, pues siendo las 9:37 a.m, declaramos inaugurado este tercer Congreso Internacional de Modelación Matemática. Gracias. Muchas gracias a todos. Agradecemos su atención. Y los invitamos a asistir a todas las conferencias que se han preparado para este evento. En unos momentos va a comenzar la primera plenaria, cómo simular eficientemente campos electromagnéticos en aplicaciones geofísicas, por la doctora Luz Angélica Caudillo Mora. Sí, no se vayan. Gracias.
Les pedimos a todos, por favor, tomen asiento, ya vamos a comenzar la plenaria y que sus celulares se encuentren apagados o en vibrador, por favor. Sí. No. Dijo que iba a usar su compu. Sí. Nada más le vamos a conectar el esta cosa. Esta y la esta. ¿La de red? Sí. Un anuncio, ahorita vamos a tener la plenaria e inmediatamente después de la plenaria nos vamos a los talleres, vamos con retraso, por favor, para que no quieran salir puntuales a las 10, el taller va a empezar justo cuando, bueno, al terminar la plenaria, por favor. Gracias. ¿Entra en directo? No, porque yo ayer vi que le habían puesto un adaptador a esta marca.
Buenos días. Sí. En esta ocasión es un gusto para mí y un honor presentar a la primera ponente plenaria, quien es la doctora Luz Angélica Caudillo Mata. Ella es egresada del CIMAT, del Centro de Investigación de Matemáticas. La doctora Luz Angélica obtuvo su doctorado en Geofísica y Matemáticas Aplicadas por la UVC, una maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales en el CIMAT, y una licenciatura en Ciencias de la Computación con especialidad en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. A lo largo de su carrera, ella ha recibido varios premios y becas. Además, ha realizado 5 estadías de investigación en diversas instituciones de España y Estados Unidos, incluyendo los laboratorios nacionales de Berkeley y Livermore, y la Universidad Politécnica de Valencia. Ella cuenta con 5 años de experiencia profesional, trabajando como desarrolladora de software en CIMAT. Luz Angélica encuentra en la organización de eventos una plataforma que le permite ayudar a desarrollar las comunidades a las que pertenece. Entre los eventos en los que ha servido como organizadora principal se encuentran 5 talleres de soluciones de problemas industriales en el CIMAT, la 4ª reunión de matemáticos mexicanos en el mundo y una serie de talleres de desarrollo profesional llamado SLAM, Liderazgo y Administración en las Ciencias, para investigadores postdoctorales y estudiantes graduados en Ciencias en UVC. Y en esta ocasión nos acompaña en esta universidad, ella viene de Canadá, y nos hablará sobre un tema muy interesante en el que se aplican las matemáticas y que ha titulado ¿Cómo simular eficientemente campos electromagnéticos en aplicaciones geofísicas? Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenos días, muchachos. Quiero decirles que me siento extremadamente contenta de estar hoy aquí con ustedes. Y antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador por todas las atenciones que han tenido, por la invitación. Me siento ampliamente honrada de estar aquí. También quiero agradecerles por todo el esfuerzo que han hecho en poner esta conferencia y las anteriores. Veo con muchísimo gusto que el campo de las matemáticas aplicadas e industriales en México está creciendo y definitivamente estoy convencida que eventos como este contribuyen a ese objetivo. También quisiera decirles que espero que sigan haciendo esta labor porque definitivamente es muy noble y necesaria. Así que quisiera que les diéramos un aplauso a todo el comité organizador por toda esta labor. También quiero decirles que me da muchísimo gusto ver tanto colega nuevo en formación. Antes de empezar, quiero saber un poquito más de ustedes. ¿Cuántos están en licenciatura? ¿Y en ingeniería? ¿En un programa de matemáticas aplicadas? Qué bien. ¿Y en maestría? Qué bien. ¿Y en doctorado? ¿Cuántos de la licenciatura les gustaría hacer un posgrado? ¿En México? ¿Y en el extranjero? Qué bien, les deseo lo mejor. Miren, hace algunos ayeres, cuando yo estaba allí sentada y era un estudiante de la licenciatura, yo seriamente me cuestionaba qué podría hacer con una carrera en matemáticas. La verdad es que no tenía nadie en mi entorno que yo pudiera ver que ejerciera como matemático, así que no tenía ni idea. En mi familia no hay ningún científico, mucho menos un matemático, y miren que es una familia muy grande, somos casi 300 con primos y demás. Y a pesar de que me apoyaron un montón en una carrera que ellos no entendían para qué me podría dedicar, donde sí tuve también mucho apoyo fue en la licenciatura. Mis profesores siempre insistían que una formación en matemáticas aplicadas iba a ser muy útil y que me iba a dar oferta laboral, pero si les he de confesar, yo a la mitad de la carrera, cuando estaba tomando un montón de matemáticas abstractas sin aplicación evidente, pues honestamente estuve a punto de desertar. Y tuve mucha suerte porque en mi camino se aparecieron profesores que me orientaron
y pues me ayudaron a hacer una de las mejores decisiones de mi vida, que es dedicarme a esta profesión. Y bueno, pues ahora, después de haber andado ya por algunos años en este medio, les confirmo que efectivamente las matemáticas son una herramienta muy valiosa para poder trabajar en problemas de la vida real. Y bueno, es una formación fantástica, pero yo añadiría eso, que es importante que la complementen. En mi experiencia, para trabajar en proyectos de la vida real, como en la salud, en la ingeniería, en la tecnología, en la geofísica, etcétera, se necesita poder complementar esa formación con otro tipo de habilidades técnicas y también sociales, para que puedan ser unos mejores miembros dentro de equipos multidisciplinarios y puedan llegar realmente a ver y a experimentar el poder de la matemática aplicada en la vida real. Honestamente, yo, pues cuando estaba en la licenciatura, nunca lo vi así, nunca lo planeé así. Mi camino profesional ha sido básicamente ir explorando y respondiendo esa pregunta: ¿cómo las matemáticas pueden realmente ser útiles en la vida real? Y yo creo que eso es importante, que se den cuenta que ustedes tienen esa capacidad de decidir su camino y su trayectoria. Y ahorita les felicito porque han decidido explorar una carrera con un componente en matemáticas. Yo creo que en México necesitamos mucha gente con esa formación, así sea que lo apliquen directa o indirectamente. Yo creo que ese tipo de formación va a ayudar mucho al desarrollo del país. Así que yo lo pienso como que vamos a tener una multiherramienta. Y con esa multiherramienta de formación les quisiera presentar un proyecto en el que he estado trabajando ya por algunos años. Ojalá les guste, es una aplicación de modelación en geofísica. Bueno, la agenda que tengo preparada para el día de hoy es: les voy a contar la motivación detrás de proyectos de geofísica electromagnética. Después les voy a contar algunas cosas de lo que se usa, las herramientas de modelación que tenemos. Luego les voy a enseñar algunos ejemplos y resultados en un contexto de minería y vamos a concluir la plática. Bueno, miren, las aplicaciones de métodos en geofísica electromagnética surgieron en los 1900 y desde entonces se han usado para detectar, localizar y caracterizar recursos naturales que están enterrados en el subsuelo, tales como agua, minerales, oro, plata, petróleo. Aquí ustedes pueden ver algunas de las aplicaciones de este tipo de tecnología y algunos de los usuarios principales en la industria son las industrias mineras y petroleras. Ahora la pregunta es, ¿cómo este tipo de tecnología logra hacer eso, ¿no? Bueno, la respuesta es que este tipo de tecnología infiere estructuras subterráneas en el subsuelo a partir de datos que se recolectan en sondeos. Esos sondeos, aquí les tengo un ejemplo en un contexto de minería, y déjenme les doy un ejemplo. Básicamente, esto es un experimento de física, de electromagnetismo, y el primer paso en el experimento es energizar la tierra utilizando un transmisor. Aquí tenemos un transmisor rectangular. Ese transmisor rectangular va a conducir corriente eléctrica, y por las propiedades físicas del experimento, en particular inducción electromagnética, se va a generar un campo magnético, que está aquí en azulito. Ese campo electromagnético la corriente eléctrica va a inducir un campo magnético que va a penetrar las capas de la Tierra y la va a empezar a energizar. Y en el momento en el que se pone en contacto con un área que tiene conductividad eléctrica elevada, que es como un material, como un mineral, este mineral va a generar una respuesta en el campo en la forma de un campo magnético secundario, aquí en rojo, y este se va a propagar para arriba. Y en el momento en que se propaga para arriba, también va a contener información. Esa información se va a medir en los transmisores que generalmente se ponen en el subsuelo. Ahora, como les decía, la conductividad eléctrica en realidad es una propiedad física del subsuelo que mide la habilidad de un material
para conducir corriente eléctrica. Y en geofísica, esta propiedad se usa para determinar si cierto material es un mineral o es un resistor. Y si es un resistor, podríamos estar hablando de petróleo. Bueno, ahora yo les decía, estos datos contienen información muy valiosa de cómo la conductividad eléctrica se está distribuida en el subsuelo. Sí, este experimento se puede repetir múltiples veces para diferentes transmisores y diferente configuración de los receptores. Y por lo tanto, se pueden imaginar que se generan volúmenes enormes, enormes de datos. Ahora, ¿cómo se usan estos datos para determinar si va a haber un mineral en el subsuelo o no? Bueno, aquí, déjenme ver si coopera. El procedimiento que es donde se procesan los datos se llama inversión electromagnética de datos y es un tanto complejo porque se resuelve un problema inverso computacional. Y el objetivo de ese problema inverso es el de generar un mapa tridimensional de las capas de la conductividad eléctrica en el subsuelo. Ese modelo se va a interpretar por un equipo de geólogos y geofísicos que van a generar una interpretación y esa interpretación luego se va a pasar para poder determinar si se hace pozos, ¿sí? en el proceso de exploración. Ahora, para darles una idea, el costo de un pozo de este estilo puede llegar a costar millones de dólares. Entonces, este tipo de herramientas numéricas son muy útiles en ese proceso de toma de decisiones. Ahora, estas, como les digo, son muy útiles, pero el problema es que son computacionalmente muy caras. Y ahí es donde entramos el grupo de investigación en donde yo trabajo. Este grupo está en la Universidad de British Columbia, es un grupo bastante grande, y se especializa en hacer metodologías de simulación tanto directas como inversas para una gran variedad de sondeos geofísicos electromagnéticos. El grupo ha existido por 28 años y consistentemente hemos tenido financiamiento por empresas mineras y petroleras para desarrollar este tipo de modelación. Aquí pueden ver algunos de mis compañeros. Y aquí el grupo fue fundado por el doctor Doug Oldenburg. Él es un geofísico muy reconocido en el área de geofísica electromagnética. Y después el doctor Eldad Haber, que es mi asesor, se unió al grupo. Él es en particular un experto en temas de problemas inversos computacionales. Bueno, mi rol dentro del grupo como matemático ha sido tratar de detectar cuellos de botella en ese proceso computacional y ver qué podemos hacer. En particular hay un cuello de botella muy bien detectado que es la simulación directa del proceso. Y ese en particular yo me he encargado de ver cómo lo podemos hacer más eficiente. Ahora, ¿qué es el problema directo? Sí, el problema directo es un procedimiento matemático por el cual, dada la información de las propiedades físicas del medio, como la conductividad eléctrica y la configuración de los transmisores, nosotros podemos estimar o simular el comportamiento de los campos electromagnéticos en determinado medio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan caro? Bueno, la razón por la que es tan cara es porque en geofísica en realidad vamos a tener modelos o escenarios que simular que son muy complejos y tienen en particular detalles que varían en múltiples escalas y las propiedades físicas van a variar en múltiples órdenes de magnitud. Aquí les tengo un ejemplo donde el dominio va a valer en kilómetros. Hay veces que hay áreas por sondear que son de 100, 500 kilómetros. Y luego vamos a tener detalles como pozos petroleros, el recubrimiento puede ser de acero, lo cual es importante modelar, que varía en milímetros. Aquí en particular, la conductividad eléctrica, el aire no se los muestro, pero la conductividad eléctrica va de 10 a la menos 8 a 10 a la 6. Entonces son muchísimas, 14 órdenes de magnitud. Todos estos detalles son extremadamente importantes por ser capturados en la malla que se usa en la discretización del modelo, porque van a influenciar significativamente las respuestas físicas que nosotros vamos a generar de este tipo de modelos. Por lo tanto, se pueden imaginar que la malla tiene que variar desde, tendría que capturar cosas de milímetros hasta kilómetros, y entonces esa es una malla que va a ser enorme. Cuando tenemos una malla tan grande, eso se va a traducir en sistemas de ecuaciones muy grandes y por lo tanto los recursos computacionales que se van a necesitar pues ya no son triviales, se necesita una supercomputadora para poder simular esto.
Entonces, bueno, pues este fue mi problema. ¿Cómo podemos hacer este tipo de simulaciones más baratas? Para hacer eso, lo que yo fijé junto con mis compañeros es el de crear un nuevo método de discretización que reduzca el tamaño del sistema de ecuaciones a resolver y que promueva aproximaciones precisas en los campos electromagnéticos. Es decir, yo quisiera reemplazar la discretización que hago en una malla fina por una discretización en una malla gruesa, de tal manera que trabaje, que mantenga la calidad de precisión que puedo obtener de trabajar en una malla fina. Ahora, al trabajar en una malla gruesa, eso me va a llevar a trabajar, a reducir el tamaño del sistema de ecuaciones y en principio este debería de ser mucho más fácil de resolver. Esto que le estoy diciendo es parte de la intuición que, de una nueva familia de métodos de discretización que existen que se llama multiescala. Y estas técnicas multiescala en realidad fueron o nacieron a través de, por la necesidad de simular fluidos en medios altamente porosos, que vamos a tener una plática más adelante. Y los ingenieros petrofísicos empezaron a crear esto, luego los matemáticos empezaron a hacer más análisis en cuestión más matemáticas para poder hacer esto. En fin, lo que quiero decir es que estas técnicas multiescala han sido bastante exitosas en resolver o simular problemas de este estilo en una fracción del tiempo y sin sacrificar mucho la calidad de la aproximación que se tiene. Ahora, este problema es parecido al mío en el sentido de que ellos también tienen dominios muy grandes y sus coeficientes o sus propiedades físicas van a variar múltiples órdenes de magnitud. Sin embargo, las técnicas existentes en ese contexto no las puedo utilizar yo en mi contexto por la siguiente razón. En principio, ellos utilizan una ecuación diferencial, aquí esta se llama la ecuación de Poisson, y si lo observan, esta ecuación es escalar, es decir, escalar y en el dominio de los reales. Y como les voy a mostrar más adelante, en electromagnetismo podemos trabajar con un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que es complejo y vectorial. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a hacer trabajo de matemáticas de extensión. Y eso es en particular lo que a mí me tocó hacer. Vamos a extender los métodos multiescala existentes para ser aplicados a una aplicación de geofísica electromagnética. Pero antes de contarles cómo hicimos la extensión, déjenme darles un panorama general de cómo este tipo de problemas se simulan tradicionalmente. Bueno, un recordatorio. Entonces, un problema directo tiene tres pasos importantes. Primero, la selección adecuada del modelo de ecuaciones diferenciales parciales y las condiciones de frontera. Luego vamos a diseñar el mallado y usar un método de discretización adecuada y finalmente resolver un sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones resultante, ¿no? Vamos a ver las decisiones que se tomaron para cada una de estas opciones. En particular, en mi contexto, yo estoy interesada en modelar problemas geofísicos en tres dimensiones, ¿sí? Aquí en particular voy a trabajar en el dominio de la frecuencia, más porque algunos sondeos podrían correr en ese dominio, y este es el modelo matemático que se utiliza para ese tipo de modelación. Como observan aquí es lo que les decía, este es un modelo, este es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, complejo y vectorial. Ahora, en este contexto, matemáticamente hablando, la heterogeneidad del medio, todos esos detalles que les dije que eran importantes, se capturan en los coeficientes de la ecuación diferencial parcial. En particular, en geofísica, para algunas aplicaciones, se asume que la permeabilidad magnética es una constante, toma el valor del espacio. Aquí voy a suponer lo mismo por simplicidad. Y en particular, se trabaja con la conductividad eléctrica, que es lo que les contaba al inicio. Aquí la conductividad eléctrica va a modelar toda la heterogeneidad del medio y en particular significa matemáticamente que esta función va a ser muy discontinua. Bueno, el modelo se cierra con unas ecuaciones naturales, esto es estándar en geofísica. Ahora, ¿qué pasa con la discretización? Bueno, aquí vamos a trabajar con volumen finito mimético en hexaedros y en particular, ¿se acuerdan que es vectorial? Vamos a poner los tres componentes del campo eléctrico en los ejes y los tres componentes del flujo magnético en las caras y vamos a colocar los coeficientes en el centro. Ahora, yo pude haber usado elemento finito sin ningún problema, de hecho tenemos
códigos en el grupo de los dos sabores. Aquí lo importante de la discretización es que sea una discretización mimética. ¿Y eso qué significa? Bueno, ustedes tienen algo en el continuo, tienen una ecuación diferencial en el continuo. Cuando ustedes discretizan, es importante que se den cuenta que aquí se les llaman operadores, tengan también las mismas propiedades, porque si no pueden tener efectos que no son parte de la simulación. Entonces aquí lo que nos interesa es que la discretización preserve las propiedades físicas, de las propiedades que se mantienen en el continuo en el discreto. Y después de aplicar el método, este es el sistema de ecuaciones algebraicas que uno tiene que resolver. Este sistema de ecuaciones, si ustedes se fijan, se puede poner solo en términos de E, si despejan esta B. Y este es el sistema de ecuaciones enorme que les contaba que hay que resolver, ¿sí? De aquí en adelante este sistema lo voy a llamar A. Ahora, este sistema es simétrico, ralo, es decir, tiene un montón de ceros y poquitos entradas. Es muy grande, porque las mallas en las que trabajamos pues, son muy grandes. Y en la práctica es muy mal condicionado, es decir, que a veces va a llegar a ser casi singular. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahora es elegir entre qué tipo de solver uno va a usar para resolver ese estilo de sistema. Los métodos iterativos son los que generalmente se utilizan en la práctica y en la industria para resolver este tipo de sistemas. Y hay un montón de investigación de cuál es la mejor manera, cuál es el mejor solver, cuál es el mejor precondicionador. En mi caso, lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto, la motivación surge, la razón por la que yo quisiera usar métodos directos es porque en geofísica se utilizan muchas fuentes. De hecho, dependiendo de la aplicación, hay aplicaciones que tienen millones de fuentes, 10.000 fuentes, y esas fuentes en matemáticas van a ser este lado del sistema de ecuaciones. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de descomponer este sistema de ecuaciones para esa cantidad de lados derechos de la ecuación, pues podríamos avanzar significativamente computacionalmente y reducir el costo, no solo en el problema directo, sino dentro de la inversión. Entonces, es por eso que yo decidimos tratar de reducir la dimensión del sistema de ecuaciones. Ahora, déjenme, vamos a empezar. Esto fue el panorama general de las técnicas que se utilizarían tradicionalmente para resolver este sistema. Vamos a empezar a hablar de la extensión. Pero quisiera primero decirles que no solo se trata de discretizar, de abrir la malla, utilizar una malla gruesa, ¿sí? Imagínense que tenemos este modelo de conductividad, y este está mallado en una malla fina. No solo se trata de poner una malla gruesa encima para poder tener un sistema de ecuaciones reducido. Y la razón es porque si ustedes hacen eso y luego hacen el zoom a una de las celdas, se van a dar cuenta que esa celda va a contener material heterogéneo. Es decir, van a tener diferentes valores de la conductividad aquí representados en diferentes colores. Físicamente, cuando ustedes tienen material heterogéneo, las respuestas físicas que van a obtener van a ser altamente oscilatorias. Entonces, si nosotros aplicáramos técnicas de discretización tradicionales, como volumen finito o elemento finito, esas técnicas van a fallar porque en principio asumen que en la celda donde ustedes discretizan hay cierta suavidad. Y si nosotros abrimos eso, pues estamos violando la asunción. Entonces, aquí la idea es que si el problema es la heterogeneidad, pues tal vez una idea es vamos a homogeneizar la conductividad. Es decir, vamos a tomar un valor representativo de toda esta heterogeneidad y la vamos a asignar al bloque. ¿Sí? Ahí reforzamos o pedimos la continuidad que necesitamos, podemos hacer lo mismo para cada una de las celdas, creamos un modelo de conductividad efectiva y a esa sí le podemos aplicar las técnicas de discretización adecuadas, por lo tanto reducir el sistema. Ahora, esto que les acabo de decir se llama homogenización numérica y esta técnica también nació en el contexto de la petrofísica. No existía en el contexto de problemas geofísicos electromagnéticos. Entonces, les voy a contar ahora cómo lo hicimos. La primera pregunta es, ¿cómo podemos nosotros generar una conductividad homogeneizada? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos hacer un modelo equivalente? Entonces, vamos a suponer que nosotros tuviéramos el modelo
y nosotros construimos un modelo equivalente, ¿sí? Yo ese modelo lo quiero para generar respuestas. Entonces, hago un sondeo electromagnético, me genera unos datos y me genera otros datos aquí. Entonces, ¿cómo se imaginan que va a ser la mejor conductividad? Pues la que tenga, pues la que haga que los datos se parezcan, ¿no? Porque yo quiero reemplazar este modelo con este. Entonces, me tiene que generar los mismos datos. Y eso matemáticamente se puede expresar como un problema de optimización, ¿sí? Nosotros vamos a tener datos generados aquí, datos generados acá, lo optimizamos el parámetro que haga eso, lo encontramos. Ahora, esa intuición está bien, pero ustedes me van a decir, sí, Luz, pero aquí me estás pidiendo que yo tengo datos en la malla fina. Para tener datos en la malla fina, pues tenemos que resolver el sistema de esas ecuaciones que dijiste que no se puede resolver, y ese efectivamente ustedes van a estar muy bien. Yo les voy a decir, sí, la intuición nos va a servir, pero esta formulación matemática no nos va a servir, entonces, ¿cómo la arreglamos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Es de la siguiente manera. Nosotros hicimos un método que consiste de 4 pasos ahora, y ese método consiste en resolver un problema de optimización en cada una de las celdas, básicamente. El primer paso es básicamente elegir 2 mallas. La primera malla es una malla fina que captura toda la heterogeneidad del escenario que ustedes quieren modelar, y la segunda malla es una malla gruesa que es donde ustedes van a terminar resolviendo el sistema de ecuaciones. Ahora, esa malla pues no puede ser de 2 celdas, ¿verdad? Porque tiene que hacer sentido físicamente para capturar las soluciones que ustedes quieren capturar. Bueno, después de que eligen esas 2 mallas, van a tomar un bloque, y en este bloque vamos a resolver un problema local de optimización, básicamente, para calcular la conductividad homogeneizada. Sí, si nosotros lo hacemos, si planteamos bien ese problema de una manera independiente, podemos hacer lo mismo para cada una de las celdas y calculamos todas las conductividades homogeneizadas, y después ensamblamos la global, que es aquel cubo de conductividad equivalente. Ahora, aquí es importante, ¿por qué? Porque este algoritmo se puede paralelizar, que esa es una cosa que a nosotros también nos interesa. Después de que tenemos este, pues ya podemos utilizar las técnicas de elemento finito, volumen finito, y aquí este es el sistema de ecuaciones reducido que nosotros queríamos generar. Bueno, entonces la magia pasa en este bloque, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para resolver un problema local de optimización, pues necesitamos un problema local directo. Y ese problema local directo, pues va a necesitar una formulación, va a necesitar fuentes, condiciones de frontera y datos que nosotros tengamos que usar en la optimización. Aguántenme tantito, después les voy a enseñar ejemplos para que no se me aburran. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas decisiones? Pues estas decisiones otra vez vamos a recurrir a la física del experimento. Entonces, imagínense que en este cuarto es la zona que nosotros estamos sondeando, ¿sí? En el techo nosotros tenemos las fuentes electromagnéticas y por aquí tengo el cubito que quiero homogeneizar. Bueno, pues entonces de allá para acá van a haber ondas, y esas ondas se van a propagar y algunas se van a difundir, y en este bloque lo que va a pasar es que se va a percibir como ondas planas, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que nosotros vamos a formular localmente y las ondas planas las podemos modelar con condiciones de frontera lineales, digamos, ¿sí? Entonces, todo eso que les expliqué está expresado aquí en esta formulación matemática. Ahora, las condiciones de frontera, de hecho, son un problema abierto. Nosotros utilizamos esas pues porque tomamos esa interpretación física, pero si ustedes el día de mañana encuentran otras mejores, pues van a ser muy bienvenidas. Bien, pues ya tenemos la formulación local. Ahora, ¿qué tipo de datos vamos a generar? Bueno, pues los datos, acuérdense, en el bloquecito nosotros tenemos heterogeneidad, ¿sí? Conductividad eléctrica heterogénea, y eso va a generar respuestas oscilatorias. Entonces, lo que nosotros consideramos es, pues vamos a tomar como el promedio, ¿no? La integral del campo eléctrico sobre los ejes y la integral del campo magnético sobre las caritas. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, una vez que ya tenemos los elementos principales, pues ahora sí vamos a ver qué tipo de problema de optimización local vamos a resolver. Bueno, aquí ya tenemos la optimización. Otra pregunta que se hace es, bueno,
Yo les dije que vamos a calcular una cantidad, ¿no?, que represente la conductividad del bloque, pero ¿qué tipo de cantidad estamos buscando? Bueno, en geofísica es común asumir que cuando se, bueno, para estos ejemplos, estamos mallando, y esto se llama, pues aquí la malla tiene un comportamiento isotrópico, es decir, tenemos un valorcito por cada celda. Cuando nosotros abrimos la malla, digo, sí, y capturamos más cantidad de tierra, pues el comportamiento podría variar más, y esto se llama un material anisotrópico. Y la anisotropía se modela como una matriz de 3x3 simétrica positiva definida. Entonces nosotros eso es lo que vamos a buscar. El segundo paso es elegir los datos sintéticos, que es lo que les contaba al integrar sobre los ejes, sobre las caritas, y finalmente ya tenemos la formulación local que estábamos buscando. La resolvemos por cada una de las celdas en paralelo, generamos el modelo equivalente y hemos terminado. Bueno, esta es la primera extensión de homogenización. Ahora vamos a hablar de cosas de multiescala. Al mismo tiempo que yo estaba haciendo el método este, me di cuenta que había otros métodos que también estaban funcionando muy bien para reducir el tamaño del sistema de ecuaciones, que se llaman multiescala. Y curiosamente, tienen casi los mismos elementos que yo tenía antes. Es decir, tiene los mismos casi cuatro pasos, a excepción del 2 y el 3. Y bueno, no existían tampoco para problemas de ecuaciones de Maxwell, y nosotros los extendimos también para ecuaciones de Maxwell. Entonces, el primer paso es otra vez, eligen su malla fina, su malla gruesa. Y en el segundo paso, ahora aquí la idea es generar una matriz de interpolación que va de los ejes, de estos 12 ejes, a cada uno de los ejes en la celdita aquí, utilizando la información de la conductividad. Si ustedes hacen esta proyección bien localmente, luego pueden crear una proyección por cada una de las celdas, ensamblar una global y luego proyectar su sistema de ecuaciones fino a reducirle la dimensión. Esto en realidad es como la intuición de métodos de Galerkin, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y luego le aplicamos elemento finito y podemos resolver una cosa en el discreto. Bueno, aquí la magia también pasa en el paso número 2, y entonces vamos a ver cuál es la intuición de ese paso número 2. En el paso número 2, acuérdense, nosotros queremos crear una interpolación que va de estos 12 puntos a todos estos puntos utilizando la malla que contiene, está contenida dentro de ese bloque, y la información de la conductividad. Bueno, pues se pueden imaginar que una interpolación lineal no creo que va a funcionar. La razón es porque otra vez vamos a tener una solución que es así y pues no vamos a poder generar. Una polinomial muy probablemente tampoco va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que mejor captura dada la información de la conductividad y una malla? Pues las mismas ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a reusar las ecuaciones de Maxwell dentro de la mallita fina, y si se fijan, aquí también tenemos la misma formulación que antes. Qué curioso, qué bonito. Pero estas condiciones lineales vienen de que nosotros las necesitamos para poder ensamblar la interpolador global, ¿sí? para que los bloquecitos generen. Bueno, de esta ecuación nosotros le aplicamos el método de discretización de volumen finito y generamos la interpolador para cada uno de los bloques. Bueno, este método funcionó muy bien, pero nosotros detectamos que en algunos casos podía ser impreciso. Y la razón por la que podía ser impreciso es por la siguiente. Esta es una intuición. ¿Sí? Imagínense que tienen dos bloquecitos y cada bloquecito tiene, otra vez, material heterogéneo. Entonces, en particular, bueno, y de los bloquecitos lo cortan así para que tengan el corte transversal, ¿no? Entonces, en esta frontera, cuando ustedes están, bueno, nosotros pedimos una condición de frontera lineal, pues básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es que el campo eléctrico sea constante. Pero les he dicho toda la plática que la heterogeneidad del medio va a generar un campo. Entonces, físicamente, pues no se está respetando el comportamiento de la solución. Sin embargo, nosotros matemáticamente necesitamos eso para poder ensamblar el interpolador global. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es extender el dominio donde calculamos eso. Y básicamente lo que significa es que de esta celda ustedes van a
trabajar en una región un poquito más amplia, y cuando hacen eso, pues entonces van a dejar que el campo eléctrico sea manejado por la conductividad que está correspondiente alrededor. Ahora sí va a ser el comportamiento que tiene, el de abajo hace lo mismo, pero ahora ya tenemos el problema de que pues no van a estar ensamblados como lo necesitamos para ensamblar el interpelador global. Una solución pues es más o menos tomar el promedio. Cuando uno formula esto matemáticamente, es equivalente a hacer una condición que les llaman débiles de continuidad. Y así es como nosotros resolvimos ese problema para calcular el nuevo interpolador local en una extensión extendida. Bueno, pues todo este rollo, vamos a ver cómo funcionan estos métodos en un ejemplo pues real, ¿sí? Este modelo de conductividad eléctrica lo construimos un compañero y yo, utilizando datos de inversión reales que otro compañero geofísico hizo en un depósito canadiense que se llama La Lorna. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, aquí tenemos en particular este modelo, pues tiene las capas de la Tierra, y en particular estas unidades en rojo son depósitos de oro. Aquí tenemos el sondeo que les había explicado temprano, que generaba campos, ¿sí? Y aquí lo que yo quiero ver es cuál es la respuesta de este campo de oro. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 6 kilómetros, este está como a 750 metros de profundidad. En este campo no les estoy enseñando el aire, pero tenemos aire y como 8 órdenes de magnitud en los coeficientes. Ahora, el mallado, ¿sí? El mallado, si ustedes se fijan, cada que cambio de valor de conductividad eléctrica, tengo que refinar pues, para capturar todas esas variaciones. Y cuando no hay tanta variación, pues las celdas pueden ser un poquito más grandes. ¿Sí? Esto se llama mallado adaptativo tradicionalmente. Bueno, yo quisiera saber si los métodos que les expliqué son capaces de hacer lo mismo con el 10% de la malla. Este mallado, si ustedes se fijan, es mucho más grande. Aquí tengo celdas que ya van como a 700 metros y tenemos heterogeneidad en el medio. Y lo que vamos a hacer ahora es ver si este método es capaz de reproducir los datos que me genera este cuerpo aquí. Ahora acuérdense, estamos hablando de cosas vectoriales, entonces aquí les voy a enseñar solamente el componente en Z, porque resulta que este, por la forma en que hicimos el sondeo, pues es el que tiene la respuesta más grande. Bueno, pues resulta que cuando hacemos eso, este es el modelo de las referencias en la malla fina. Este es el método de homogenización, este es el de multiescala, y resulta que el error relativo pues es muy poco. Bueno, esto nos hizo muy felices, la verdad, porque pues si no existía y luego ya tenemos algo que funciona, pues está muy bien, ¿no? Ahora, esto en general, en geofísica, pues bueno, esta es la primera simulación, pero en realidad a ellos lo que les interesa es ver los campos secundarios. ¿Se acuerdan que les dije que los campos secundarios iban a generar una respuesta de este campo nada más? Geofísica, matemáticamente, ¿cómo se calcula eso? Es hacer dos simulaciones. La primera es con todas las capas de la Tierra, la segunda es quitar este cuerpo, sustraer esa información y luego nos va a dar estos datos. Entonces quiero ahora ver si el método va a capturar ese tipo de información aquí. Bueno, y aquí ya es donde empieza la información. Este es el modelo de referencia, este es el de homogeneización, este es el método multiescala, donde solamente en el dominio local, y este es en el extendido. Si hablamos de tiempos, este código lo hicimos en MATLAB, paralelizado en MATLAB. En el grupo tenemos un clúster donde podemos prototipar todo este tipo de cosas, y el solver que usé es un solver directo de una librería que se llama MOMS. Bueno, aquí el costo de esta simulación es de 12 minutos en 12 procesadores. Cuando yo voy al método de homogenización, pues aquí ya no me gustó, porque ya me tardé muchísimo más de lo que yo quería. Entonces, pues no funcionó, el error relativo en este caso es del 23%. Fíjense cuando ustedes usan el método multiescala. Aquí estamos hablando de 73 segundos comparados con 12. Entonces, si ustedes en alguna vez, este tipo de simulaciones pueden correr por una semana, 5 días. Si en lugar de 5 días se puede tardar una hora, imagínense todas las simulaciones que puede hacer y la persona que les está pagando por hacer esto, cuántas simulaciones puede hacer y qué tantas decisiones puede tomar. Bueno, sin embargo, pues el error es alto. Pero cuando ustedes trabajan en un dominio extendido y corrigen las cosas que les comenté que usaban la imprecisión, pues estamos hablando de 3 minutos comparados con 12 minutos.
y un error del 12%, del 18%. ¿Sí? Bueno, ahora acuérdense, estamos en una, estas son información compleja, entonces esta es la parte real, la parte imaginaria tenemos resultados más o menos parecidos. Pues el método está más o menos funcionando adecuadamente. Ahora, esta es una tabla, pues simplemente para mostrarles un poquito más de información. Si nosotros tomáramos el promedio, el valor del promedio en cada una de esas celdas gruesas y corremos la simulación, pues los errores que obtenemos son grandísimos. Sí, después, básicamente el mensaje de esta tabla es que para los dos métodos que les presenté, hacer el método multiescala trabajando en una región un poquito más grande, pues va a ser más precisa. Y con eso, pues básicamente ya concluyo mi presentación matemática. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Sí. Entonces, básicamente, ¿qué les enseñé hoy? Pues básicamente les enseñé un poco de aplicaciones de geofísica en el contexto electromagnético. Les enseñé dos extensiones de métodos multiescala, uno upscaling y otro upscaling para las ecuaciones de Maxwell en tres dimensiones cuando los coeficientes son altamente discontinuos, y estos en particular ustedes los pueden pensar como métodos de discretización. Y después aplicamos ese método a un ejemplo construido a partir de datos reales de una inversión en un depósito minero canadiense. Y nos dimos cuenta que los métodos sí fueron capaces de reducir significativamente el tamaño del sistema de ecuaciones que ustedes resolvían, tanto el tiempo sin sacrificar mucha calidad. ¿Saben? Antes de... ¿ya? Básicamente, antes de concluir mi plática, esto es básicamente el final, pero pues dada la oportunidad que tenía, pensé en darles un poco de la visión que yo he tenido pues en mi experiencia, tal vez les podría servir. Unas cosas que he descubierto que me han servido profesionalmente para poder tener injerencia o poder trabajar en este tipo de proyectos, pues han sido las siguientes. Ustedes que ahorita están empezando, yo les recomendaría muchísimo, cuando tengan oportunidad, hacer estadías académicas o internados. En la licenciatura yo pude hacer una, allí aprendí más o menos algunas cosas, pero lo que quiero decir es que hacer este tipo de estadías sirve en muchos aspectos, porque les enseña a trabajar en equipo, primero que nada, les enseña diferentes estilos de supervisión, les enseña diferentes culturas, trabajar en diferentes culturas, y para trabajar en proyectos multidisciplinarios se necesita tener pues este tipo de aprendizaje para que lo puedan lograr hacer efectivamente. Otra cosa que yo creo que, les digo, no lo planeé así desde el inicio, simplemente fue una experiencia, fue tener grados en diferentes áreas. Mi licenciatura fue en matemáticas y, como les comento, yo simplemente quería ver cómo se podían aplicar las matemáticas en resolver cosas de la vida real. Después de la licenciatura, de hecho, trabajé un año y durante ese año fui desarrolladora de bases de datos. Ahí me di cuenta que estaría muy padre poder tener un poco más de experiencia para poder contribuir mejor. Fui a hacer una maestría en computación. Durante la maestría, pues, trabajé desarrollando software, trabajando con ingenieros, y después de eso, pues, yo me di cuenta que quería poder liderar un proyecto de investigación. Así que buscando, encontré proyectos que tienen aplicación industrial. De hecho, hay doctorados, no sé si ustedes sabían, pero hay doctorados donde hacen proyectos como el mío, con aplicación industrial, donde se tienen muchas personas de diferentes contextos. En mi grupo hay geofísicos, hay computólogos, hay matemáticos, y todos trabajamos para poder hacer este tipo de proyectos. Así que si alguno de ustedes tiene interés de hacer este tipo de matemáticas, pues podría ser muy útil. Bueno, ya estoy viendo que Silvia se levantó. Así que básicamente, finalmente quizás el último consejo es una cosa que yo creo que a mí también me sirvió bastante para poder tener visión de proyectos variados, es organizar eventos y participar en las mayores conferencias que ustedes puedan. Hay muchísimos apoyos para que ustedes a veces puedan ir como becarios o como voluntarios. Así que con eso, pues básicamente concluyo mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora.
Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano. Sí, ahí le traen un micrófono. Gracias. Últimamente, con la explosión y el tema en boga de Machine Learning, utilizar GUIs en lugar de CPU se puso muy, muy de moda. Y los resultados en manejar matrices gigantes están siendo muy impresionantes. ¿Se comparó la diferencia entre usar CPUs y GUI? Mira, para hacer… no se comparó. En general, para este tipo de aplicaciones no he visto que se utilicen GPUs. Necesito pensar como una forma de explicártelo la razón, pero este tipo de simulaciones se corren más en supercomputadoras en general. No sé si es porque tiene que ver. Ahorita no lo tengo muy claro, pero en general no he visto nunca que se utilicen GPUs, pero me gustaría darte una razón más clara para esa pregunta. Pero es bueno. Gracias. De nada. Allá atrás, por favor. Yo, aquí. ¿Sí? Nos habló. Aquí. Bueno. Bueno, ya nos platicó sobre la parte matemática del problema y pues me quedó la duda de cómo sería la implementación computacional de esos problemas. ¿En cuanto a desarrollo de software, dices tú? Sí, o sea, al momento de crear el algoritmo para resolverlo de forma eficiente. Porque usted habló sobre la optimización matemática del problema, ¿no? De las dos, sí. De hecho, es lo que dije aquí, que el resultado en realidad, nosotros, mira, para hacer este tipo de simulación, en este contexto en particular hicimos MATLAB. Pero tú podrías utilizar C++, MPI para poder hacer la paralización. Y no sé si es… No, a ver, explícame más tu pregunta. Bueno, el algoritmo. O sea, el algoritmo… Déjame, te doy aquí. Vamos, te voy a enseñar el ejemplo este. La relación matemática entre… Yo creo que este te va a ayudar. Mira. Yo creo que este te va a ayudar. El algoritmo en este caso particular tiene 4 pasos, ¿sí? Computacionalmente vas a tener que considerar 2 mallas. Una malla fina, que básicamente va a capturar toda la información que tú tienes en el modelo y que va a ser importante, y una malla gruesa, que es donde tú vas a querer resolver el sistema de ecuaciones. Cuando calculas, por ejemplo, un interpolador en una celda, en realidad lo que va a pasar es que esto es un… Ese es un loop, ¿sí? Ese es un for, si tú quieres decir, para cada una de las celdas en la malla gruesa. Dentro de cada una de las celdas en la malla gruesa, básicamente, vas a discretizar, vas a tomar toda la información que determina esta celda y vas a tener la información de la malla fina, tanto de los nodos, los ejes, las caritas, como de la conductividad, y vas a utilizar esa información para utilizar elemento finito o volumen finito. Y vas a discretizar localmente. Una vez que discretizas, tienes esta celda. Esto lo puedes hacer en paralelo para cada una de las celdas. Y finalmente vas a ensamblar. Vas a ensamblar el sistema, el interpolador global. ¿Sí? Después de que ensamblas el sistema interpolador global, y quizás dentro también vas a poder ensamblar. Aquí tenemos, pero déjame, te lo voy a enseñar la forma fácil. Imagina, también vas a tener que calcular las matrices elementales para cada una de las celdas, de tal manera que puedas hacer la proyección de las cosas. Y después resuelves el sistema de ecuaciones que te queda. No sé si me explico. Sí. No creo. Bueno. Gracias. ¿Allá atrás? No, no se escucha. Bueno, ya. Bien, una pregunta. ¿Podrías poner la diapositiva primera? Bueno, ahí es un…
¿Bueno? Sí. ¿Otro micrófono? Sí, sí, sí. Cierta conductividad, cierta conductividad, entonces va a generar un campo inducido, uh-huh, y a fin de cuentas este campo inducido va a reflejarse en una corriente eléctrica, que es la que se mide, ¿no? Una corriente inducida. Ahora, me llama la atención porque incluso en un alambre que lleve una corriente, el campo inducido que produce este alambre va como uno entre R, uh-huh, uno como uno entre el radio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de la corriente que estás metiendo para producir el primer campo? Y luego, ¿de qué orden te miden los sensores la corriente inducida que está generando el material? Bueno, eso se tiene que ver desde el diseño del sondeo. Sí, hay una cosa que, por ejemplo, se llama el skin depth, que es básicamente la forma en la que se atenúa el campo eléctrico a cierta distancia, básicamente no es una distancia. Entonces, eso yo creo que para mí, esa es una pregunta que yo, por ejemplo, les hago a mis compañeros geofísicos. Ok, estamos haciendo este sondeo, vamos a ver cómo es la medición. En este caso, por ejemplo. No, yo solamente preguntaba sobre las intensidades. Las intensidades, es que esas de las intensidades, estoy completamente de acuerdo, son muy importantes. Esas yo no las decido, las deciden mis compañeros geofísicos. Sí, ¿de qué órdenes son? ¿No tienes idea? No. Bueno, era solo la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en caso de llegar a tener alguna pregunta o si se interesan por el tema, la doctora Luz estará por aquí. Y bueno, les agradecemos, le vamos a entregar una constancia a la doctora, que dice, el comité organizador otorga la presente constancia a la doctora Luz Angélica Caudillo Mata por haber participado en este evento como ponente invitada con la plática titulada ¿Cómo simular campos eficientemente? Campos electromagnéticos en aplicaciones geofísicas. Le agradecemos a la doctora, muchas gracias. Y bueno, también le entregamos un obsequio por parte de la Presidencia Municipal. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con los talleres. Quienes están inscritos en los talleres ya pueden ir a los talleres.